Situación como esa, porque bueno, por el cuchillo, por la escena, por la sangre. Sí, igual había aprensiones porque, bueno, el cuchillo tenía su filo, como tú viste. Mucho entonces, verdad. Claro, verdad. Mire, y incluso en la escena con Andrés también, Andrés estuvo muy asustado porque la motosierra la hacíamos andar de verdad y yo me acercaba, entonces. A escasos centímetros de su cuello. Sí, es impactante. Sí. ¿A ustedes en la escuela de teatro les enseñan a morir? Lo que pasa es que a uno le enseñan a ponerse en la situación de... Lo que pasa es que yo creo que hay distintas corrientes. Es muy difícil que a uno le digan, bueno, haz como si te muriera. ¿De dónde se agarra uno si uno nunca se ha muerto, digamos? ¿Qué memoria emotiva puede tener con respecto a eso? Pero es una clase práctica, me imagino. Mire, cuando usted lo matan con un cuchillo, muere así. Cuando lo matan de un balazo, muere así. Eso se averiguó, o sea, por lo menos yo lo averigüé ahora. O sea, traté de investigar cómo moría alguien, si te clavaban un cuchillo, qué te pasaba, si gritabas o no. ¿Sí? Son cosas que uno va averiguando a medida que van pasando las cosas. ¿Ustedes creen que una serie como esta puede inducir a un psicópata a realizar un asesinato? Absolutamente no. Yo personalmente creo que no. Yo lo he estado conversando el tema con gente que sabe, incluso mi padrastro que fue psicólogo de prisiones durante muchos años, y no hay nada que compruebe que ni la literatura, ni el cine, ni la televisión influyan en un comportamiento psicopático. O sea, que lo que tú veas te lleve a... Te gatille una psicopatía. Puede ser
que, si el tipo es un psicópata, si el tipo tiene un trastorno, digamos, o sea, puede ser una conversación, puede ser una algo que vio en la calle, o sea, no necesariamente el estímulo televisivo hoy en día te lleva a realizar ciertos comportamientos. No es así, no está comprobado, ¿no? Se han hecho miles de estudios y no está comprobado. Yo creo que si tú no tienes, digamos, o sea, independiente de lo que tú veas o lo que tú adquieras en tu mundo, está lo que los valores que tú traes, la formación que tú traes en tu casa, con tu familia. O sea, yo puedo ver miles de películas de choque y no voy a salir a chocar en auto. No, ¿me entiendo? No es como... Es un poco infantil. Oye, yo creo, Álvaro, pensar así. ¿Siempre supiste que ibas a ser el asesino de esta serie o lo supiste al final? Cuéntanos la verdad, porque hay mucha mitología al respecto. Cuenta, Álvaro. A ver. Bueno, algo intuía yo. ¿Sabías desde el principio? Algo intuía. Cuando repartieron los roles, ¿sabías desde el principio? Algo intuía, sí. Oye, la semana pasada leímos en un diario algunas declaraciones de tu mamá, que decía que tú estabas muy afectado. Esa mamá que habla, oye. Mamá. Mándale un mensaje, mándale un saludo. Ya lo conversamos. Tengo 43 años. Mira. Okay. Pero ella decía que tú estabas muy, además de estar cansado con las grabaciones, estabas afectado con el personaje que te había tocado hacer. No, yo creo que quizás ahí... Eso es lo que dijo la tía. Sí, claro. La tía. No, yo creo que el periodista un poco... No, mi mamá dio su opinión, ella como, digamos, como educadora de párvulo y de muchos años que trabajó en la Junta de Jardines Infantiles, ella dio su opinión profesional. Ella siente que yo estoy un poco agobiado, pero no es así. Yo la verdad es que en este trabajo me he sentido, a ver, quiero que se entienda bien, muy cómodo en el sentido... No me siento cómodo matando gente. Me siento cómodo porque el personaje para mí fue muy gratificante. Como actor es un personaje muy interesante de hacer. Sí. Exactamente. Como actor yo me siento muy gratificado, me siento muy honrado con el que se me haya dado este personaje. Este personaje te ha gustado más que Peyuco, ¿no? No. ¿Se imaginan a Julián matando a Peyuco? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sería tremenda escena para terminar esta serie. No estaría qué mal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué creativo! Que no, son... obviamente que Peyuco, yo le tengo un cariño por lo que significó y a Julián también le tengo un cariño por lo que significa. A mí me gusta el trabajo actoral y como actor, digamos, para mí fue gratificante hacer este personaje porque me permitió desarrollar ciertas aristas o ciertas, no sé... Trabajar conmigo. Trabajar con la Pau, que es una gran actriz. Enséñame la mirada, por favor, esa mirada de psicópata seductor. Ya no me sale. ¡Oh! Una cosa... Es una cosilla. Súper profunda. Es muy profunda. Me sale como colegial, con ganas de robarse las bolitas, ¿no? Es así nomás. Eso es todo. Claro, es una maldad entre... O sea, una mirada entre maldad, cariño... Claro. Te voy a hacerte cositas... Sí. No me pongan este tema que me inspiro. Sí, no, por favor, no pongan el tema, de verdad. De verdad, me da miedo, en serio. Oye, el cuello de Paola es un cuello... Sí. Exquisito. Sí. ¿Eh? Está brillosito ahora. No, total. ¿Te dio lata que te usaran una guatita chancho para...? ¿Me quedé pegado con eso? No, es que por suerte no fue la mía, porque... Ya había, o sea, me había cortado, harto frío, entonces no me dio nada de lata. Sí, ese día fue muy intenso. Sí. Oye, a propósito de lo que pasó con...